3, 2, 1. Venimos con una revancha que tenía ya preparada. O sea, esto no puede ser. Hice un vídeo para el canal de Joel que se dice adivina la edad de la chica y no acerté ni una edad. Y eso no puede ser. Yo me he quedado con esto aquí, con esto aquí, con esto en el corazón y en la cabeza. De no poder ganar, de no poder acertar ni una. Y hoy venimos aquí, aquí los Gin Tonics. Vamos a adivinar las edades de estas chicas sí o sí. Y hoy quiero adivinar por lo menos 3 chicas. Tengo que adivinar por lo menos, por lo menos, por lo menos. Las neuronas están fritas. Para la gente que no sepa de qué va esto, van a aparecer imágenes de chicas y tenemos que adivinar qué edad tiene. Y cuando cliquemos, pues dirán la edad que tiene realmente. A ver si acertamos. Así que sin nada más que añadir, ¡comenzamos! ¡Let's go! ¡Baby! Vamos a jugar todos. Vamos a hacer que en los comentarios pongáis qué edad creéis que tienen estas chicas, ¿vale? O sea, cada vez que aparezcan, ponéis el comentario y a ver si acertáis. Quien acierte le voy a dar un corazoncito. Bueno, Gin Tonics, ¿estáis preparados? Vale, comenzamos. Comenzamos con esta chica. ¿Qué edad creéis que tiene? Yo le pondría... 19. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Tengo miedo. Así que vamos a ver qué edad tiene. ¡Por una! Es que ni eso, ni eso. ¡Por una, tío! ¡Por una! A ver si la habéis acertado vosotros, por lo menos. Pero es que yo, no. Lo más difícil de este juego es que ponen fotos de chicas que tienen una edad elevada y aparentan mucho menos, o al revés, muy difícil. Vale, vamos con esta chica, también rubia. A mí me gustan mucho las rubias. Tiene una gorrita en plan casual, ¿no? En plan jean casual. Me estás molestando, ¿eh? Ah, ya sé por qué me está molestando esto. Espérate. Tiene una gorrita muy casual y creo que... Buah, es que es muy difícil decir la edad. 17. Yo digo 17. ¿Vosotros qué decís? Bueno, bueno, ahora os veré en los comentarios. ¿Estáis preparados para saber qué edad tiene realmente? Yo no. 3, 2, 1. ¡Vamos! Muy malo para adivinar las edades. Oficialmente soy el peor adivinando edades. Pero una cosa que quiero dejar bien clara: esta chica tiene 14 años. ¡Tú, 14 años! ¿Dónde has nacido? Pero si yo con 14 años era así. O sea, incluso iba de fiesta así, tope de bien vestido, con bañador, con esa cara de felicidad, ¿la ves? ¿Ves esa cara de felicidad? Es la que no tengo ahora, porque no sé adivinar edades. Tendré que justificar esto que he dicho, porque si no, habrá alguno que diga: Gian, ahí tendrías como 5 años, no nos mientas, mentiroso, te voy a dar dislike y luego te voy a quemar la casa y luego te voy a quemar tu vida. Algo así me van a decir. Obviamente, no tendría 14 años en esa foto. Era una broma. Todas son guapísimas las de aquí, pero bueno. Y yo con mi soledad. A ver, esta chica que estáis viendo aquí, ¿qué edad creéis que tiene? A ver, me está engañando todo el rato este juego. Me estás engañando, cabroncete. Vemos si podemos analizar un poco. Se ha pintado los labios. Guau, qué ojos más bonitos, hija. Bueno, va, me arriesgo, ¿vale? Estamos aquí para arriesgarnos. Voy a decir que tiene 17 años. Please, por favor, va. 17 años, va, que es una edad, va. Que quiero acertar aunque sea una. Tres ya no, una, por lo menos, va. ¿Tú cuánto crees? Bueno, ahora te leo. Por una, por una. ¿Por qué? No puedo acertar ni una acá. Bueno, bueno, va, por una. Estaba ahí, ahí, más o menos. La damos por válida, va. Aunque yo a esta chica le daría mucho más, la verdad. He dicho 17 porque es un juego de engañarte, ¿no? Pero ya os digo, yo a esta chica le daba por lo menos mi edad, 20 años. Perfectamente. ¡Hombre! Mira quién nos aparece por aquí. Esta se llama Loren, creo, ¿no? Loren. Claro, esta chica es muy conocida y muchos sabréis la edad que tiene. Yo no tengo ni idea de su edad. Así que le vamos a dar...
pensar... 14 años, porque es jovencita. Creo que es muy joven esta chica. Yo le digo 14 porque creo que es eso. Por favor, quiero acertar una aunque sea. ¡Por favor! ¿Vamos? Vamos. Quiero acertar aunque sea uno. Pero no, no, no. Yo soy una cruz para las edades. Gian, no lo intentes más. Espero que hayas acertado tú por lo menos alguna y no seas tan malo como yo. Esta chica ya salió en el otro vídeo, pero no me acuerdo de la edad, obviamente. Creo recordar que era joven. ¡Hala! Yo digo que 15 años. Tienes 15 sí o sí, ¿vale? ¿Tú qué crees que tiene? Uf, por favor. Cabeza. Adiós, mente. Madre mía, tío. No puedo acertar ni una, tío. ¿Estás acertando? 18 años. O sea, tiene 2 años menos que yo. Y esta chica, por ejemplo, aparenta mucho menos. Yo le daba 14, 15 años. No le daba más. Wow, qué locura, ¿eh? Vale, esta chica... No me mientas. Esta chica tendrá unos 20 y pico. Seguro. Esta chica parece mayor, sí o sí. Buah, es que es difícil, ¿eh? Va, es que quiero acertar aunque sea una, por favor. 22. Yo digo que 22. Ahí lo dejo. ¿Tú cuántos dices? Yo, por favor, que quiero acertar. ¡Pero cómo puede tener 15 años! Pero por Dios, si yo a esa edad era un buñuelo. Esta chica de aquí, morena, uñas largas, pulseritas, un piercing en la nariz, vale. Yo creo que tiene también 14 años. 14 años, ¿no? Quiero acertar una, no me quiero ir sin acertar una. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Que ya no iba a adivinar ni una. Toma, mira. Te lo voy a enseñar hasta con el ordenador para que digas, oh my god, el Gia. Mira. Por favor, el diploma de adivinador de edades, ¿dónde está? Voy a hacer captura para colgarlo aquí. Espero que estéis acertando mucho. Vamos a por la última. Vamos a por esta chica de aquí. Muy atractiva, una chica muy atractiva. Pensemos. A ver, Gian, tienes que acertar esta. Si aciertas esta, los gin tonics se van a quedar locos, van a decir. El Gian sabe. 22 años. 22 años. No me falles. Esta es la decisiva. Pon la edad que crees que tiene. Yo 22, ¿tú qué? 3, 2, 1. ¡Por uno! Pero bueno, por uno. No me ha ido tan mal. He casi adivinado. Es casi igual. No está mal. Oye, estoy contento. Oye, pensaba que no iba a adivinar ni una. Y toma. Bueno, Gin Tonics, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Espero que hayáis acertado algunas. Y si no, no pasa nada. No pasa nada porque tengo pensado, si os gusta mucho este vídeo, tengo pensado hacer adivinando la edad de mis seguidores. ¿Qué? ¿Os gusta? Adivinando la edad de chicas de Musical.ly. Esos dos vídeos los quiero hacer si le dais un buen like y llegamos a los 5.000 likes, va, vamos a pedir esa cifra, va. Si llegamos a los 5.000 likes, hago los vídeos de adivinando la edad de mis seguidores, y también adivinando la edad de chicas de Musical.ly. Y el comentario del día es de señorita.laza. ¡Felicidades! Hola. Si quieres estar en el corcho, simplemente tienes que suscribirte, darle a la campanita y comentar en mis fotos para que os pueda poner. Ya está, simplemente eso. Fotos de Instagram. Y bueno, antes de acabar quiero añadir una mini cosa de 10 segundos y es que veo que os están gustando los vídeos diarios de diciembre y bueno, estoy súper contento y que sepáis que me estoy rompiendo los huesos para seguir este reto y acabar el diciembre pues con un vídeo diario que el canal se lo merece, que tenga mucha cantidad y buen contenido. Algún día haré un final de ópera, ¿sabes? Singing in the shower.